Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Borrell asegura que Rusia está perdiendo el conflicto contra Ucrania. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, dijo que Rusia está perdiendo el conflicto moralmente, políticamente e incluso militarmente. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, aseguró que Rusia está perdiendo el conflicto contra Ucrania, sí, aseguró este lunes. Moralmente, políticamente e incluso militarmente Rusia está perdiendo este conflicto, afirmó Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de exteriores de la Unión Europea celebran hoy en Luxemburgo. En un encuentro en el que aprobarán la misión de entrenamiento al ejército ucraniano y un nuevo desembolso para enviar armas a Kiev, tenemos que seguir apoyando a Ucrania, subrayó el jefe de la diplomacia europea. Los ministros de Exteriores darán hoy luz verde a una poderosa misión de entrenamiento militar. Dijo el alto representante, con la que la Unión Europea quiere formar a 15.000 soldados ucranianos a partir de mediados de noviembre y durante los próximos dos años. El entrenamiento no se llevará a cabo en Ucrania, sino en los países de la Unión Europea que estén dispuestos a participar en la misión, entre ellos España, en unos ejércitos que complementarán los que ya están llevando a cabo de forma individual Alemania, Polonia, Países Bajos o Estados Unidos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Putin también defendió su movilización parcial de reservistas rusos que comenzó en septiembre y que tuvo un comienzo caótico, que como podemos recordar no solo provocó protestas en el país, sino la huida de cientos de rusos a países vecinos. Putin dijo este viernes a periodistas que espera que la movilización finalice en dos semanas y que ya se habían reclutado a unos 222 mil soldados en el ejército. Escuchemos qué más dijo. No nos propusimos la tarea de destruir Ucrania. Fueron ellos quienes cortaron el flujo de agua a la península de Crimea, donde viven 2,5 millones de personas. Nuestros soldados tuvieron que ingresar y restablecer el flujo de agua. Este es un ejemplo de nuestra lógica. Si no hubiera existido esta acción, no hubiera existido esta represalia. Y a la pregunta sobre la posibilidad de que las tropas de la OTAN llegaran a Ucrania, el líder ruso dijo que cualquier confrontación entre las fuerzas rusas de la, y las de la OTAN podría conducir a una catástrofe global y que espera que tengan suficiente sentido común para no dar pasos tan peligrosos. Mientras, los ataques a Ucrania continúan. Según la Organización Mundial de la Salud, se han registrado 620 ataques a los servicios de salud en Ucrania desde que Rusia inició su invasión militar en febrero. Por lo que las principales prioridades de la agencia son continuar apoyando a los 150 socios de salud en el terreno. Y sí, es cierto, Rusia también continúa su at ataque a la infraestructura clave en Ucrania. La táctica es conocida, pero el arma utilizada hasta hace poco no lo era. Son los drones, kamikaze fabricados en Irán. Fred Clayton nos lo cuenta en el siguiente informe. Este jueves temprano por la mañana hubo un ataque a una ciudad al oeste de la capital ucraniana. Rusia continúa bombardeando la infraestructura clave de Ucrania. En todo el país, escenas como esta en el centro de Ucrania son muy comunes. Son los restos de centrales eléctricas. La táctica es conocida, el arma hasta ahora no lo era. Un dron kamikaze. Aquí después de un ataque en el otro lado del país, en Kharkiv. Son baratos, autodestructivos y no tripulados, una nueva arma en la guerra de Rusia en Ucrania. La marca dice Geran 2, pero no es un arma fabricada en Rusia. Su nombre es Shahed y es diseñada y fabricada en Irán. Se la conoce como una munición de merodeo. Puede rodear el objetivo y el fuselaje ligero puede viajar largas distancias. El gobierno de Estados Unidos dice que una delegación de Rusia viajó a Irán en junio para inspeccionar los drones, vistos aquí imágenes de satélites obtenidas exclusivamente por CNN. En las últimas semanas, Rusia ha aumentado masivamente el uso de drones. La evidencia es publicada en las redes sociales ucranianas casi a diario. El enemigo está tratando de ahorrar en misiles de crucero de varios tipos de calibre. Estos Chahed son, en primer lugar, mucho más baratos. Se pueden usar con mucha más frecuencia y funcionan en parejas. Ucrania también utiliza drones kamikaze fabricados en Estados Unidos, aunque no hay evidencia que sugiera que ha utilizado el arma contra cualquier cosa que no sean objetivos militares. La defensa aérea de Ucrania ha sido bastante exitosa en derribar los drones de Rusia, pero el hecho de que son tan baratos ha preocupado a los ucranianos y juega un papel grande en su impulso esta semana para obtener más ayuda occidental con la defensa aérea. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que Rusia ha solicitado 2.400 drones kamikaze a Irán. Los funcionarios temen que, a medida que Rusia ataca cada vez más a los centros de la población, los drones kamikaze sean una parte creciente de su arsenal. Fred Plechen, CNN, Kiev. El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que recibió correspondencia sobre el financiamiento de Starlink de parte de la empresa SpaceX. Esto. Luego de que CNN reportó que su CEO, Elon Musk, advirtió que no podían financiar más ese proyecto caritativo de Internet satelital empleado por el gobierno y el ejército de Ucrania. La portavoz del Pentágono solo refirió que siguen en comunicación con ellos. El magnate tuiteó hace una semana que la operación les ha costado 80 millones de dólares y estimó que superarán los 100 millones al final del año. Desde febrero, SpaceX ha donado a Ucrania 20.000 satélites y ha sido clave ante la destrucción de las redes debido a la guerra de Rusia. Anthony Kurbet, alcalde interino de la ciudad, también dijo, el enemigo ha atacado a Zaporizhia. La infraestructura en uno de los distritos de la ciudad fue destruida en otra publicación en Telegram. Kurter dijo que los equipos de rescate respondieron al lugar del ataque. Los funcionarios no dijeron si hubo heridos por este ataque, pero recordemos que Zaporiyia es una ciudad importante en el sur de Ucrania, no lejos de la línea del frente. Parte de la región más amplia de Zaporiyia está ocupada por fuerzas rusas, entre ellas la central nuclear de Zaporiyia, que es donde están puestos todos los ojos, la central nuclear más grande de Europa que en este momento está bajo control ruso y donde ha habido muchos ataques muy cercanos que podrían llegar a causar una catástrofe y de ahí la importancia de esta zona y básicamente el miedo que tiene mucha gente de que allí pueda ocurrir una catástrofe que no solo afecte a Ucrania, sino también a toda Europa y más también. Les decíamos también que a principios de este mes el presidente ruso Vladimir Putin promulgó medidas de ley para anexar ilegalmente cuatro regiones ucranianas, incluida Zaporizhia. La ciudad todavía no la ha podido anexar, pero sí, les decíamos, tiene el control de esta planta. Sin embargo, el comandante en jefe ucraniano dijo que el campo de batalla de Ucrania es complicado, pero está controlado. El enemigo tiene superioridad de artillería. La cuestión del aumento de las capacidades de fuego de las Fuerzas Armadas sigue siendo relevante, dijo Valery Saluzny. La cuestión del desarrollo del sistema integrado de defensa antimisiles aéreos también es esencial. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.